¿Qué tal? Aquí estamos de nuevo. Bienvenidas, bienvenidos al canal Wayuu y más cositas. Estamos haciendo una mochila muy bonita, linda, linda, linda. Y ya hemos llegado al punto de hacer el fajón, ¿eh? Entonces, vamos a empezar a hacer nuestro fajón hogaza, pero la vamos a hacer tejida. En esta ocasión la vamos a hacer tejida. Y vamos a tejer. Vamos a empezar por hacer una cadeneta en color verde. Una cadeneta, pues bueno, primeramente dejamos aquí unos 10 centímetros, que es lo que nos va a servir de fleco después, ¿eh? Y empezamos a tejer puntos de cadeneta. No los vamos a contar, lo que vamos a hacer es medir hasta que tengamos pues 1,10 m, 1,15 m de cadeneta. Luego ya sobre esa cadeneta es que vamos a trabajar. Vamos a hacer nuestro fajón tejido. Va a quedar muy bonito, muy bonito, muy colorido, todo muy... Sí, me está gustando muchísimo, muchísimo el resultado final que nos está dejando esta mochila. Es muy fresco, colores muy agradables. Bueno, pues venga, 1 metro. Yo voy a hacer 1,15 m, ¿sí? Ya tejí mi cadeneta. Tengo 1,15 m. A partir de aquí vamos a introducir todos los colores que tenemos. Vamos a dejar la misma distancia porque estos van a ser los flecos de nuestro fajón. Entonces, ahora aquí. Pinchamos en este primer punto, vamos a hacer una vuelta de un punto en cada punto, pero lo vamos a hacer en verde también. En verde o mejor en azul. Venga, vamos a hacerlo en azul. Aquí, esta hebrita la vamos a enganchar aquí para hacer nuestro primer punto. Venga, así, en azul, definitivamente. Sí. Y vamos haciendo un punto en cada punto con todas nuestras hebritas aquí que nos están sirviendo de alma para nuestro fajón o hogaza tejido a crochet. Venga. Vamos a seguir haciendo aquí un punto en cada punto de esta forma hasta el final de nuestra cadeneta. Una vez llegamos al final de la cadeneta, pues lo que hacemos es que todas nuestras hebras las llevamos a la misma distancia de la hebrita inicial que dejamos. Recuerdan que dejamos aquí un cabito al iniciar la cadeneta, pues ahora todos estos los traemos a la misma distancia. Cortamos. Aquí ya este puntito queda cerrado. Y ya tenemos nuestra primera vuelta hecha. Vamos de nuevo al principio. Bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo que vamos a hacer o hemos empezado ya a hacer es la misma cenefa que hemos hecho en la mochila, la cenefita de arriba que hicimos en la mochila. Y me refiero a esta cenefa. Esta misma cenefa es la que vamos a hacer en nuestro fajón. Como ya la hemos hecho en la mochila, no nos va a resultar demasiado complicado. Comenzamos de nuevo poniendo los flecos a esta misma altura. Vamos a tejer en azul. Vamos a hacer, o sea, en la cenefa de la mochila. Que me despisto en lo que digo. En la cenefa de la mochila empezamos con dos puntos en azul, ¿no? Bueno, aquí vamos a dejar un pequeño margen y vamos a hacer cinco puntitos en azul.
aquí. Uno y dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ahora, a partir de aquí, vamos a hacer dos puntos en azul. Uno, dos. El segundo lo cerramos en naranja. Y vamos a hacer dos puntos en naranja. Estamos siguiendo la misma pauta que tuvimos en la cenefa de la mochila. Voy a repetir este porque no me quedó bonito así. Ah, ahora el naranja. Sí, entonces no tenemos nada más que seguir los pasos. Seguir los pasos de lo que hemos hecho en la mochila. Son dos puntos color naranja. De aquí nos pasamos al rojo. Y en rojo hacemos tres puntos. Uno, dos, tres. Una vez tenemos los tres puntos hechos, pasamos al naranja. Aquí también tenemos que estar un poquito vigilantes, que por detrás no se nos queden los hilos pillados. Aquí tengo yo el verde un pelín pillado, pero ahora lo corrijo. Ahora en naranja hacemos 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Regresamos al rojo. Aquí cuando tensamos los hilos al mar, tenemos que tener cuidado de no sacar del fleco, con lo cual lo que podemos hacer es sujetar un poquito en el extremo o los hilos en general antes de tensar el hilo que nos interese, ¿sí? Porque si no vamos a ir tirando de los cabitos que tenemos y perderíamos el fleco. Uno. Dos. Tres. Regresamos al naranja. Hacemos dos puntos en naranja. Uno, dos, cerramos en azul, y hacemos dos puntos. Uno, dos. Y acabamos con dos puntos en blanco. Pues esta es la secuencia. Esto es lo que vamos a ir repitiendo a todo lo largo de la cenefa. A todo lo largo de la cadeneta. Así. Ahora aquí repetiríamos dos en azul. No estos cinco. Estos cinco iniciales es solo un pequeño margen que vamos a dejar aquí. Dos, hemos comenzado con dos en azul y eso es lo que hacemos, dos puntos en azul y vamos repitiendo uno y dos. Después del azul tenemos dos en naranja y esto es lo que vamos a ir haciendo, uno y dos, ¿vale? Tres en rojo,
Bueno, yo voy a ir haciéndolo hasta llegar al final. Podéis poner el vídeo en pausa mientras que lo hacen, mientras que vas tejiendo, pones tu vídeo en pausa y luego continúas. Aquí los 5 en naranja. Aquí 1, 2, 3, 4, 5 y después de los 5, 3 en rojo, luego 2 naranja, 2 azul, 2 blanco, comenzamos de nuevo, 2 azul, así a todo lo largo de nuestra cadeneta, nuestro fajón. Bien, llegué al final y como ven aquí he vuelto a dejar un margen igual que hicimos al principio. Y luego he vuelto a cortar mis hilos al mismo largo de lo que ya teníamos antes. Ahora volvemos a empezar de nuevo. Para eso nos vamos al inicio, aquí, y volvemos a repetir la misma operación. Es decir, ponemos nuestros hilos aquí al mismo largo de los que ya tenemos. Y aquí vuelvo a tejer de nuevo en azul, sí, porque aquí tenemos un margen. Ups, tenemos aquí un margen que estamos haciendo, estamos dejando en azul, con lo cual independientemente del color que corresponda, nosotros tenemos ese margen en azul que no nos podemos olvidar. Eran 5 puntos, ¿recuerdan? 5 puntitos aquí. Ajustamos aquí un poquito que no se quede eso feo y tejemos 2 y 3 y 4 y 5. Ahora hemos llegado a los 2 primeros puntos de azul, que en esta ocasión van a ser blancos. Entonces hacemos 1 y 2 en blanco, a continuación el azul, porque el orden de los colores lo mantenemos. ¿Recuerdan en la mochila cómo lo hicimos? Pues de igual forma. Hacemos 2 puntitos en azul, ahora 2 puntos en amarillo, que va por orden, sí. Aquí hacemos 1 y 2 y pasamos al rojo. Y en rojo hacemos 3, 1, 2, 3. Cambiamos a amarillo, hacemos 1. Volvemos al rojo y hacemos 3. 1. 2. 3. Vamos al amarillo. Hacemos 2. 1, 2, vamos al azul, hacemos 2, 1, uy, 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 he cogido mal, perdón, 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 aquí, repito, 1. Y 2,
Pasamos al blanco. Hacemos dos. Uno. Dos. Si ven cómo vamos haciendo la misma figurita que teníamos o que tenemos en nuestra mochila. Y ahora, después de los dos en blanco, tenemos dos verdes aquí. Uno y dos. Y con esto finaliza la secuencia. A partir de aquí, pues volvemos a repetir qué hemos hecho. Blanco, ¿eh? Comenzábamos con blanco, pues hacemos dos puntitos en blanco. Y ya vamos repitiendo la misma secuencia exactamente igual. Comenzando con dos en blanco, seguidos de dos en azul. Aquí, uno, dos, seguido de dos amarillos. Es que ya es solamente repetir, ¿sí? Blanco, azul, amarillo, tres rojos, uno naranja, tres, así. Vamos repitiendo a todo lo largo de nuestro 110 centímetros, 115 centímetros que tenemos de gasa. Acabé la vuelta, llegué al otro extremo, dejé los flecos y me vine de nuevo al principio. Aquí en el principio, pues he empezado a tejer en azul y vamos tejiendo en azul hasta llegar a los dos puntitos que tenemos de la vuelta anterior en blanco. Este último punto azul lo cerramos en verde. Y los dos puntos blancos van a ser en verde ahora. Entonces hacemos 1 y 2 en verde, cambiamos a blanco. Hacemos dos puntos. 1, 2, pasamos a azul. Uno, dos, cambiamos a naranja. Hacemos dos puntos. Uno, dos, cambiamos a rojo. Ups. He tensado mucho. No quiero que mi fleco se quede cortito. Aquí. Cogemos rojo. Y hacemos tres puntos. Entonces, en esta vuelta lo que estamos haciendo es llegar al centro del dibujo. Al centro de la cenefa. Y con lo cual la siguiente vuelta va a ser repetir la anterior. Y ya lo que vamos es retrocediendo, vamos tejiendo. La siguiente vuelta será esta y la otra será esta. Y luego haremos esta y luego acabaremos en verde. ¿Sí? Es igual como hicimos en la mochila, ¿eh? O sea, este dibujito ya nos lo conocemos, ya lo sabemos. Así pues, la técnica es bien simple. Comenzamos en un extremo, dejando el fleco. Vamos tejiendo a todo lo largo hasta llegar al otro extremo donde dejamos también el fleco. Volvemos a comenzar de nuevo la siguiente vuelta. Y eso es todo, ¿eh? Eso es todo. Bien, pues vamos a seguir tejiendo. Aquí que nos toca, el blanco. Así, ya es repetir sobre lo que tenemos. Y después del blanco lo que nos toca es verde. Aquí, estos dos quedan blancos la vuelta anterior.
pues ahora son verdes. Pasamos al blanco. Hacemos dos puntos y estamos con estos dos puntos estamos ya en el fin de la secuencia. A partir de aquí, repetir, volvemos a tejer dos en verde y así seguimos la secuencia. Aquí de nuevo he llegado al otro extremo, he dejado mis flecos y me he ido de nuevo a comenzar desde el principio. ¿Y qué ocurre en esta vuelta? Pues que estamos haciendo esta de aquí igual a esta de aquí. Si ven, tenemos los dos puntos en blanco igual que esta, los dos en azul, es decir, esta es igual a esta. Así pues, vamos guiándonos por esta vuelta de aquí, por esta hilera, mejor dicho, no es una vuelta, son hileras lo que estamos haciendo, pues nos guiamos por esta de aquí.